Amigos, saludos, bienvenidos a una excelente aventura más aquí en su canal, tu cuate Eric Paul. En esta ocasión, amigos, sinceramente andamos en una excelente aventura, porque como ustedes pueden ver, estamos apreciando una excelente fogata aquí con nuestros amigos y les tenemos una sorpresa, porque andamos en busca de los salmones. Y andamos con un mero profesional aquí en el tema. Yo se los quiero presentar. Aquí tenemos a nuestro amigo Chencho, que la verdad yo tenía mucho tiempo, sinceramente ya llevaba tiempo de querer venir a hacer una pesca con él. Y la verdad que se nos dio la oportunidad de venir a conocerlo, venir aquí a conocer los lugares donde ellos pescan. Ya ando un poco nervioso, ando un poco emocionado, sinceramente, porque llevamos como 12 horas de camino para llegar hasta acá, para venir a conocer aquí este hermoso lugar, a Chencho también, que es una excelente persona. Entonces aquí se los vamos a dejar, brother. Claro que sí, viejo, bienvenido acá a mis tierras de pesca, te digo, porque, o sea, mi tierra no es, pero es donde yo vivo, donde estoy pescando ahorita aquí nuevamente, que pescaba en Guatemala, así vos. Uh-huh. Y bienvenido vos y tu amigo por acá que viene por acá. Aquí también tenemos a David también, ya se lo vamos a poner ahí en cámara. Sí, así. La idea es de que tengas buena pesca, que se lleven muy buena experiencia porque vienen de lejos. Sí. Entonces eso es lo que nos gusta a nosotros, que alguien venga y se lleve una buena experiencia, porque es venir de tan lejos y que te vaya mal. Entonces lo que tratamos es llevarte a un punto bueno donde haya, y tú ya te diste cuenta que desde que venimos, sí, pescado, claro, que nos pasan así, nos pegan en las patas y todo, pero no habíamos podido grabarles porque habían venido muy, muy noche, pero ya ahorita que juntamos un fueguito por aquí, ya está bonito como para empezar un videito bien, sí, chingón, viejo, así que les deseo muchísima suerte y que lo disfruten. Ya primeramente Dios, que cuando aclare va salir unas tomas muy buenas, señores, así que disfruten el video ahí de por acá de Tocuate Eric Paul, y un saludo a todos los seguidores que lo están apoyando, así que gracias. Muchas gracias, brother, sinceramente yo con solo llegar aquí ya es otro, suficiente otro para mí, ajá, sí. Es otro nivel, la pesca aquí es muy muy emocionante. La verdad que yo no estoy muy acostumbrado a la pesca de agua dulce, ajá, de salmón. Sí, pues le da duro el agua salada. Sí, nosotros le damos más al agua salada, pero la verdad que es una técnica nueva que yo estoy aprendiendo. Sí. Yo no he tenido ningún enganche, sinceramente, pero no pierdo la fe. Y ahorita que vaya amaneciendo, como vos decís, va a ir mejorando el ambiente. Se va a ver más aquí el paisaje. Le vamos a hacer unas buenas tomas. Sin más nada, así públicamente, yo le doy gracias a Chencho por la invitación. Claro, viejo, aquí está. Ajá. Y nosotros vamos a continuar con el video. Ahí tenemos ahí a nuestro camarógrafo, Alex. Entonces lo vamos a poner ahí a ver qué piensa Alex del. A ver del... qué nos cuenta. No, pues aquí dándole la bienvenida a los amigos. Esperamos que pues se lleven una bonita experiencia, ¿verdad? Porque es algo distinto a lo que ustedes están acostumbrados. Así es. Y ahí sí que a ayudarlos en lo que se pueda, en lo que le podamos ayudar para que logren tener buenas capturas. Ahí más que todo Chencho, que es el de la experiencia. Yo también ando aprendiendo con él, pero aquí van a haber buenas capturas y buenas tomas. Primeramente Dios, gracias. Sí. Ahí tenemos a nuestro amigo David también, que ustedes ya lo han visto en el canal. Brother, ¿algunas palabras ahí para nuestros amigos? No, contento de estar pues nuevamente con ustedes y en una mejor aventura, una aventura más bonita. Y contento también de haber conocido a Chencho, una persona muy buena, un hombre muy generoso, y agradecidos porque él nos recibió acá en su lugar de origen, donde él está viviendo, donde él está pescando. Y pues gracias a Dios ya tuve la primera captura. En el segundo lance tuve una captura de un bonito salmón, y esperamos seguir obteniendo capturas, y ahí estamos, amigos, saludos. Muchas gracias, brother. Y miren amigos, ajá, vamos a aceptar un poquito el foco, miren. Para que no digan que son mentiras, dijo. Sí. Ajá. Bueno, este salmón, como logran ver, ya anda algo pelado de lo que es de la cola. Ya anda como que se está quedando con poco oxígeno. Por eso ellos salen a la superficie. Son de los primeros salmones que subieron tal vez hace como un mes, unos 20 días. Pero
así como subió este, están subiendo manadas a cada semana y a cada semana y a cada semana. Entonces, ahí nos estamos topando con salmón fresco, como el que están ahí en Sarta, pues, viejo. Miren, amigos, ajá, ya nuestro amigo David y nuestro amigo Alex, ellos ya pudieron tener una captura cada uno. Chencho, ya se le han escapado varios. Yo no he tenido ni un enganche. Yo creo que ya tuve un enganche, pero no he tenido la oportunidad de pelear con uno de esos monstruos. Miren a David. ¡Juela, gran! ¡Qué monstruo, sinceramente! Mire, del segundo tiro fue agarrar el animal, obvio. Del segundo tiro, sinceramente. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de animales, sinceramente! Allá viene otro subiendo. Yo creo que yo voy a empezar a hacer unos tiros porque... Sí, hay que empezar ya porque... Se está poniendo bueno el ambiente. Bueno, amigos, nosotros vamos a continuar. Y sin más nada, aquí los dejamos con estas bellas imágenes. Amigos, tenemos el primer salmón de la mañana de nuestro amigo David. Ahí tenemos a Chencho también en acción con la net. Se me pegó la cámara. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, David? Ahí. Qué lujo. Primera captura de la mañana. Miren, amigos, ahí tenemos al amigo Chencho peleando con un monstruo. Ahí viene Chencho. Chencho. Viejo, después de casi 12 horas. Bueno. No iba a agarrar el primero. El primero, no creo. Bueno, sí agarré uno, pero estaban pasaditos. Pero bueno. Este está. Sí, ese está. Se le zafó la mosca. Perfecto. Muy bien, agarradito. Mira. Ande de la mosquita. Día de chulado. Ese está excelente. Dale. Perfecto, bro. Claro, sí, vamos, dale, a continuar. Primeramente, Dios, sale. Amigos, buenos días. Continuamos aquí con la aventura. Sinceramente, como ustedes pueden observar, ya nuestro juego se murió, pero ahí tenemos al amigo Chencho que lo está. Sí, estamos metiéndole calcetines, todo lo que tenemos. Lo está reviviendo porque, sinceramente, en la mañana estaba haciendo demasiado frío. A mí me tocó que ir a dormir un rato en el carro porque ya estaba demasiado cansado. Ahora estamos comenzando la aventura y estamos comenzando sinceramente de lo mejor porque hay demasiados peces. Yo no he podido enganchar uno todavía, pero ya los amigos han enganchado varios. Ahí hice yo unas tomas de los que van enganchando hasta el momento. Ahí tenemos a Chencho. Chencho. Por el momento, viejo, llevo uno. Sí. Wow. Hace aproximadamente unos 10 minutos saqué el primero desde anoche. Sí, ahí tengo yo la captura en la cámara. Me ha molestado un poco, viejo, que mi traje estaba roto y me mojé por dentro y estaba eso frillísimo. Wow. Sentía congelarme, viejo, pero ahorita ya me puse unas bolsas en los pies y ya estamos listos para darle batalla todo el día. Sí, ok, hay que darle, bro. Sí. Primeramente ya saquemos unos cuantos más. Y nosotros vamos a continuar, amigos, desde este bello lugar de Michigan, aquí donde Chencho hace unas masacres. Ustedes pueden ver, gracias a Dios, nosotros tenemos la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Esperemos hacer una bonita pesca y sin más nada, continuamos, amigos. Amigos, tenemos pesca con juela. De un solo. Captado en cámaras, ¿para qué? Es un agarrón que se le pega. Para que no digan que no es cierto. Ahí estamos con la captura de nuestro amigo Alex. ¿Cuántas lleva usted, bro? Cuatro, creo. ¡Juela! Zombies. Zombies, pero. Yeah. Ahí están los zombies, ¿eh? Ahí está el que lleva hoy. Oh, ahí está. Que... se desmayó de la pelea. Ahí están las capturas, miren, amigo. ¡Qué belleza de aventura, sinceramente! Miren. Ahí los tenemos amarrados. Ahí estamos, amigos, ahí estamos.
Ahí tenemos a David. Necesitamos net. Ay, me ahogo. Miren la pelea. ¡Huela! Era en la boca. ¡Chicho! Mira el animalón que tengo aquí, ve. ¡Huela! ¿Y eso? ¿Es zombie? No. No, si es, ya está perfecto. Uy, viene. ¿Y cómo nos está enganchando este cabrón? Andaranjado, ¿estás usando? ¿No? Ah, con razón no me dio uno de esos. Sí. A mí me dio uno, pero ya todo usado. Solo camina para atrás del patio. Bueno, amigos, tenemos el primero después de 24 horas. Camina, camina, camina. Tenemos el primero, tenemos el primero. Ahí tenemos al amigo Chencho. Con la net. ¡Ya lo metí a tiempo! ¡Al fin! Mirá de dónde lo traía, papá. Caliaje, ya, ¿verdad? Oh, ya se destrabó, ya se destrabó. Sí, ya se destrabó. Mira, de la mera. Es un machito bien haciadito, güey. ¡Qué lujo! ¡Ven que suave lo metiste en la neta! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Qué lujo! Gracias, brother. Por la ayuda. Gracias, Chencho, ahí por la ayuda. Ahí estamos. Ya me quité el cero. El objetivo. Sí, porque. Después de tanto tiempo, ¿no? Ajá, ¿cómo así? Ah, no, ¿cómo? No, está bueno, está bueno. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, pues bueno. Esperemos sacar uno más. La meto a sacar uno dos más. Gracias, bro. Sinceramente, gracias por la invitación. Ahí estamos. Increíble esta aventura. Amigos, tenemos otro. ¡Tenemos otro! Si se va, no importa. Mira, mira, mira. ¡Hélele! Acá. No sé dónde está. Allá. Apriétalo, apriétalo, apriétalo. Allá se metió debajo del aro. Allá se metió debajo de esa rama. No, ahí está. Yo lo estoy jalando. ¡Ah! Se fue. Se fue. Se quemó, se metió abajo de un palo. Sí. Era bestia. Ya le entendiste el tiro que te dije, ¿va? Ahí le vas ahorita. Se fue, amigo, se fue. Pero no importa. Estuvo bonita la pelea. No, estaba chingón. Sí. Bueno, hay que seguir. Ahí tenemos a Chencho, Chencho. En acción. Ahí está que me enrede las patas. Dio un solo, dio un solo. Eso, juela. Eso está. Está enterito. Sí. Ahí está. Eso es lo mejor, señores. Esta pesca de salmón. La mejor adrenalina. Qué lujo. Tenemos otro, amigos. Tenemos otro. Tenemos otro, tenemos otro. Creo que este lo vamos a... Creo que esto lo vamos a poder sacar. No estoy seguro, pero está peleando fuerte. Está peleando fuerte, Chencho. ¡Soltalo! ¿Cómo viene? ¿Viene legal o...? Oh, ahorita vamos a ver. ¿O viene robado? Viene malo. ¿Viene malo? Viene malo, viene de la pura cola. Oh. Mira. Miren, amigos. Lamentablemente viene robado y así no. Sinceramente, cuando viene así, hay que dejarlo ir. Hay que soltarlo, viejo. Sí.
No, pero dio buena pelea. Sí, de que dio buena pelea, dio una pelea. Muy bonito. Este es el problema. Señor, ¿qué fue? Gracias, Tencho. ¿Estás grabando? ¿Ah? ¿Están? Sí, sí. Para que se vea. Vamos a recuperarlo. Bueno, viejo. Ahí estamos, bro. Gracias. Vamos a continuar haciendo un estudio. Hoy sí, tenemos uno más, amigos. Tenemos uno más, yo creo que robado también. Robado, bien. Ah, pero está bueno, viejo. Sí. ¿Ya se zafó? ¿Ya se zafó? Sí, ya se zafó. Pero bueno, venía. Sí, sí, sí. No, venía robado. Venía robado, señores. Sí. Bueno, amigos, vamos a continuar. Lindo colorcito, ¿eh? Vamos a liberar. Qué belleza, hermoso. Aquí con el mero, mero Chencho. Qué belleza, viejo. Qué belleza. Qué belleza el lugar, qué belleza de peces. No, por la verdad grande, que... Por uno grande. Vamos por uno más. Aquí estaba, solo pongo mosca mi caña y te tengo que esperar. Démelo. Démelo, démelo. ¡Esa es bestia! Casi me tiro yo. Cuidado que le brinque el tono. Vamos hasta para allá, mira. Aquí, a modo cuando salga, solo se va resbalado a la neta. Gracias, ya se espaló, yo. Tenemos a Chencho batallando con un monstruo. Ahí se ve el güey. Ahí se ve. Está grande. Ahí te va, viejo. Yeah. Bueno. ¡Sí, viejo! ¡Qué pedazo de salmón! ¡Qué pedazo! ¡Qué animal, viejo! Excelente. Chulada, chulada. Buen trabajo, Chencho. Cuidado. Yo tengo 3 días de estar tirando ahí, ¿no? Saludos, amigos. De la mera tropa. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos sacando salmones con el mero, mero Chencho. No, sí, no, sinceramente es una experiencia, única. Ahí está, ahí está. No puedo. Vamos a llevarlo por ahí. De la boca. Ahí está. Qué belleza. No hay forma de que lo vayan. O sea, si uno no lo deja que se voltee a que nadie. Lo veo. Espérame. Solo quieto se puede. Levanta a ver si se logra ver la mosca un poquito. Ahí está. Espérame. No sé si se logra ver esto. Ahí está la mosquita en la pura chujadita, ¿ves? Espérame. Ahí está. Mosquita atacada, señores. Eso es lo que cuenta. Así que, felicidades, viejo. Gracias, brother. Felicidades. Gracias ahí por la invitación. Ha sacado uno en... Ahí está. En vivo. Saludos, amigos. Sí, te lo echaste, bueno. Es una experiencia. Increíble. No, viejo. Todo, calidad. Sí, todo. Hubieras aflojado un poco el carrete, viejo, porque te vas a volar la caña.
Se vuela, va. Ayúdame aquí, bro, por favor. Mira, aquí está una, pinza. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Aquí está arriba, aquí está arriba. Ahí está, arriba, arriba. Ahí está el otro net. Ahí está el otro net. Ahí lo tiene aquí. Eso, viejo. Es que son unos monstruos. Oh, así mero se me fue una vez. Son unos monstruos. Así mero se me olvida de uno mismo. Ahí tenemos otra, amigos. Tenemos otra con David. Ahora tiene que jalarlo para allá, así como le hice hace rato, para allá. Vamos a que. Ahí está, ahí está, ahí está. Se fue, ¿eh? Ya lo pasó. No, lo pasó. Oh, se tiene que dar para arriba. Es que el lugarcito es bueno, pero el detalle es que muchos se quedan trabados. Viene ya. Viene. Ya lo pasamos para que lo. Dale ahí. Eso. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Y qué es eso? Una trucha. A ver. Una truchita, miren, amigo. Una mini trucha. Trábala con cuidado porque es delicadísimo. Me fuera trabando el dedo porque se está. Ajá, te lo voy a llevar. ¿Te acuerdo, va? Sí, sí, claro. Miren, amigos. Una truchita. Qué belleza. Esa es bestia. Amigos, tenemos uno más. La net. Se va. Amigos, tenemos uno más. Tenemos uno más. La net. La net. Se va. Está grande. Amigos, uno más. Se va a meter ahí. Cuidado. Cuidado, ahí está la orilla. Ahí está la orilla. Ahí está la orilla. Ahí se trabó debajo de eso. Ahí está. Costó, pero ahí estamos. Ahí estamos, amigos. Tenemos uno más. Gracias, bro. La verdad, sí. La verdad que yo se mata. Viene de la pura boquita. Viene de la pura boquita, miren, amigos. 100% legal. Viene de la mera, mera boquita. Pero qué bestia. Está grande. Y nosotros vamos a continuar. Gracias, brother, por su ayuda. Esperemos sacar uno más. Amigos, lamentablemente todo llega a su fin, sinceramente. Y así que nos toca despedir esta aventura del día de hoy. Pero nos vamos con aquel sentimiento, aquella emoción de pelear con estos monstruos de agua dulce. Estamos ahora ya llevando el pescado para el parqueo. Sinceramente le damos gracias a Dios el poder
haber concluido nuestra meta, que era llevar el límite por persona, y terminamos a muy buena hora. Como ustedes pueden observar, todavía está de día. Ahí tenemos al equipo de pesca del día de hoy. Tenemos a nuestro amigo David, nuestro amigo Chencho, que era el mero mero de los salmones aquí, y nuestro amigo Alex. También tuvimos otros compañeros de pesca que venían ¿desde dónde venían, Chencho? Desde Indiana. Ellos están ya en el parqueo, tal vez pueda entrevistarlos un poquito, y si no, pues la verdad ellos salieron ahí en el video con unas buenas capturas. La verdad que tuvimos muy buen pescado. Aquí les vamos a dejar un poco aquí a nuestro amigo Chencho y a los demás compañeros. Y también hoy estuvimos pescando con mosquitos. Nuestro amigo Chencho los fabrica en su casa. Sinceramente, Chencho es, ¿cómo se llama?, un profesional en esto de la pesca de salmón. Ahí los vamos a dejar para que les deje unas cuantas palabras. Chencho. Bueno, viejo, en realidad yo me siento contento porque lograron divertirse, lograron saber lo que es. Bueno, tal vez yo creo que habían pescado por allá, pero no donde hay tal vez hasta un poco más, se puede sí, decir. Sí, exacto. Me siento contento porque vienen de lejos, o sea, como les dije desde el principio, que venían de lejos, yo lo que quería es que pudieran tener una buena experiencia. Y gracias a Dios, sí la tuvieron. Sí. Tuvieron peleas, excelente. Hay capturas, gracias a Dios. Somos 4, llevamos 3 por persona, llevamos 12 salmones. Los 12 salmones se van para Boston para que los disfruten con sus familias. Muchas gracias, bro. Ya saben, muchísimas gracias por habernos venido a visitar hasta acá, varias horitas de camino, y sí, de repente hacemos una aventura allá en Boston también. Sí, claro que sí, allá te esperamos. Y nada, amigo, así que gracias por habernos venido a visitar hasta acá, Michi. Muchas gracias, brother. Ahí les está apareciendo el nombre del canal, el brother. No es tan necesario porque el brother en Boston es famoso, sinceramente todas las personas en Boston lo conocen, pero ahí se los voy a dejar para que ustedes pasen a chequear las aventuras que ellos hacen aquí en Michigan. También tenemos ahí al amigo David. David, ¿cómo está el ambiente? No, contento, satisfecho, más que satisfecho. Tenemos muy buenas capturas. No hay palabras para explicar lo bonito que estuvo esta aventura. Un lugar muy bonito, muy especial el lugar. Satisfecho, brother. Y gracias a Chencho también porque él nos recibió acá, al amigo Alex también. Muchas gracias por todo. Y igual, allá los esperamos para cualquier aventura. Claro que sí. Ok. Brother. La verdad que primero que nada agradecerle a Dios que nos permitió un bonito día para realizar la pesca, ¿verdad? Y nada, ahí sí que a ustedes también las gracias por la visita aquí al amigo Chencho y por invitarme también a acompañarlos. La verdad que se llevaron una bonita experiencia, llevan bonitas capturas. Sobre todo aquí en la pesca, usted sabe que donde quiera que va uno, la amistad es la que se lleva uno. Exacto, exacto. Eso es lo que importa, y ahí vamos para adelante en la pesca, y cualquier rato los visitamos nosotros allá también. Excelente, allá los esperamos. Y un gusto haberlos conocido, sinceramente, son grandes personas los dos, el amigo Chencho, el amigo Alex. Y sin más nada, amigos, nosotros vamos a continuar a llevar los pescados allá en el parqueo. Y sin más nada, nos vemos en una siguiente aventura, amigos. Chao.